Voy a hacer que todo se mantenga. Que me tocó con un compa, pero no importa mi compa. Voy a sacar al que venga, porque este no se regala, solamente suelta mierda. Suelta mierda, no, ¿sabes lo más triste? Es lo que te haya tocado con un compa. Te tocó con alguien que no distingue lo que es un chapeyú de un pirabapelo tijera. Bastante estúpido y cualquiera. Bueno, cualquiera se confunde la primera, de los errores aprenden. Así es como sale, más bien, lo mío se entiende. Usted solamente se enreda, quiere hacer un 1-2, pero nadie le entiende. Pero este tiembla, seguramente que estaba jugando y quería cortar la piedra con la tijera. Corte que no cazaba el juego, yo despliego mis alas y a la mierda. Pero la verdad que no tienes estilo, yo te rapeo rap o blues. Te puedo decir que de los errores aprenden, cada vez que vas un pozo más hondo, pero en este momento no estás viendo la luz. Ey, no es que yo vea la luz, es que yo ya estoy elevado, mucho más que por mi actitud. Usted solamente me critica sin conocer, ahí es el reflejo que usted no puede ver. Pero qué onda, con esto lo reviento, la luz está en el beat y con mi fila complemento. Demuestro que yo crezco, esto es como un alimento. Para mí no pierdo el tiempo, es un talento, ¿lo va a hacer sufrir? Pero qué le pasa a esta rapera tarada, que se nota que sos amigo de él, que me la pasó diciendo que solamente lo criticaban todas las entradas. ¿Por qué un argumento mejor no me soltá? Ey, vos me hablás del talento y vos me hablás de un argumento. Yo les hablo de conocimiento, para que ustedes entiendan de la noción del tiempo y lo que es rapear por sentimiento dentro. Por dentro, el sentimiento realmente no lo demostraste, nega. Que lo sentís adentro y te fuiste afuera, por no demostrar nada y no generar escuela. Que tenés 30, lo único que te vas a comer son 30 trompadas y no dejás que termine su entrada, ¿lo entendiste? ¿O querés que te lo suelte más 90? Así de corta, vos un chiste. En realidad vos no me llegás a tocar de un pelo, vos sos un chiste. En realidad el hip hop un anhelo, pero bueno, ojalá que vos tengas alto vuelo y que consigas con tus palabras llegar al cielo. Tiempo, aplauso, gente. La cuenta de 3, 2, 1. Técnica, réplica general. 4x4, 3 entradas, arranca sexto. ¿Vivo? Gente, un beat. Una chica loco. Espero que lo demuestre. Más bien sigo siendo terrestre. Del hip hop soy inerte, porque me adapto a cualquier ritmo. Si yo tengo 30 segundos, reviento la base y te reviento de conocimiento al mismo. La verdad que el rapero no te queda consuelo, porque vos sos terrestre y voy a hacer que despliegue toda tu cara contra el suelo. ¿Lo entendés o querés que te lo cuente? Va pa'l pelo, pa' vos que no tenés argumento lleno. Hablas de terrestre, está molvolada esta perra. No es desagradable, pero acá llegó tu cable a tierra. Para demostrarte lo que es arte, lo que es llegar a otras eras. Demostrar rap, sí, eso es lo que el rap genera. Muy bien que seas el cable a tierra. Yo soy energía que acelera por dentro de esta estratosfera. Por fuera su energía supera mucho más que su mentalidad. Por eso cada palabra espera. Y es la paciencia mi virtud, la que me hace ser este ser que genera. Mucha velocidad, pero nada me llega. ¿Querés que te lo cuento? Te lo cuento ahora. Ahora vos para afuera, correte para allá. No sé si puedo entrar en la batalla, no te da la talla. Hijo de puta, vas a quedarte lleno de mancha en la disputa. Pero anda con este que piensa que rapear es escuela. Solamente lo hace el rap una visera. Mi estilo genera severas cegueras que llegan a tu cara, que despega, despliega la sala. Este te quema, te cambian los esquemas. Para mí vos no son ningún problema. Yo no dije que te estoy rapeando de una escuela, ni que del hip hop se trata de llevar una visera. Yo te estoy explicando mi energía que sucede por fuera. Vieron que se la tenían preparada. Ninguno me respondió lo que yo exhibí. Y la rima, ¿dónde está? No la vi. Así de corta, te la estoy mostrando. Vos en el beat, ¿qué querías? ¿Que yo fluyera? Voy a fluir. Así de corta, vos quedate pa' afuera, no existí. Última, con este piensa que me revienta. Lo hice con tu terminación, pero mal ahí que no te diste cuenta. Bueno, después si te quiere que crezca, ya no se manifiesta. No los tengo en mi contra, pero lamentablemente mi rap los contrarresta. Tiempo, aplauso a gente para esta batalla. Jurado, cuenta de 3, 2, 1. No, no, Claro, bola, estuvieron haciendo acumulación, boludo. Que empieza la compra todo de nuevo. Me parece justo. Sí,
¡Pablo Artivas! ¡Dejen hablar a Tibas! El tema es que en las anteriores no hicieron toda acumulación de votos. Por eso, no le dejaron hacer la réplica. ¡Te amo, Tibas! ¡Pasa, Tibas! Era dos réplicas y un voto para él y un voto para él. No sé lo que corté, depende de cómo que diga él, Pero esos dos quieren la réplica. Hacen como que yo nunca voy a hacer. ¿Qué van a robarme la compa? No, 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 yo no compré no, todavía. No. Esto no es cultura. Esperá, terminamos que si no perdemos toda la gana. Pesa 30 segundos. No, ahí, pumba. Es cultura, boludo. Leo. Voy a tirar mi. Leo. Faca. Faca. Un saludo para cultura rap. No, no, boludo. Que la llena de Vamos, Jimmy, aportando la cultura. Hey, no esperes un contraataque, es la defensa de la cual hoy en día sería el que te opaque de mi conocimiento. Será mucho más que un jaque mate o un peón de este peón de evento. Pero buscate un guía, que yo no espero un contraataque, obvio, si no me atacaste todavía. No voy a pegar un contraataque de qué. ¿Querés que te lo demuestre o qué? Jaque mate. Hey, no sé usted, yo me baso por fe. Te faltó un tiempo libre, me lo dejaste vacío y no sé por qué. Ah, dale, mándale un poco más y séle fiel. Así es como te encuentro, 24-7, intérprete de mi ser. Y vos me dejaste uno que me socaste. No sé qué carajo flasheaste. A ver si vos lo hacías bien, por eso te dejé una de más. Encima sigo con la terminación que tiraste. No es la terminación, sino que mi oración se basa en conseguir mucho más que no. Por generar por demás por la masa. Yo así es como me baso y su rima es tan escasa. Ah, pero la verdad que yo hago rap y no es por oficio. Que bueno, te guía por la masa, son las ovejas negras. Esa que en el momento se hace para el sacrificio. Así de corta para vos, no sé si lo entendés o te lo explico yo. Ey, no existe sacrificio en la oveja negra. No sé de qué me hablas, si en realidad vos tenés ese método como religión. Yo más bien te baso de mi propio conocimiento a base de pie y conocimiento de este don. Ah, pero la verdad que a vos te voy a matar, es una paliza pública. Yo no me baso en nada, tengo una secta, me pesé con de todo es música. ¿Lo cantás o no? ¿Querés que te lo demuestre de manera más lúdica? Más lúdica, sí, de forma údica. Todavía mis pingos líquidos siguen al ritmo de la forma de la cual hoy en día mi mente sigue. Sí, si no sabés qué son mis pingos líquidos, estudialo y buscalo. Y... Pero primero dijiste Yúpida. ¿Qué carajo son Yúpida? Te caes por el tobogán y decís Yúpipa. Yo no sé ni qué te estoy tirando, la verdad que me estás cansando de estas estupideces que no sé ni qué carajo estás contando. En realidad vos me quisiste meter en tu embrollo. No sé de qué me hablas, pero yo estuve fumando todo el día cogollo. Yo te estoy rapeando conscientemente de lo bello, de lo que es mi párrafo. Vos en realidad te estás anhelando a qué querés de aquello. Si te quiero de aquello, yo no quiero nada, quiero de los míos. Y si tengo que hacerlo, voy a sacárselo a ellos. Corta como lo querés. Si querés, te marco el sello. MPC en la cara para que lo entienda y que sepa lo que es ser yo. Última. Sino que lo que todos quieren ser, bro. Yo estoy a través de un conocimiento eterno. Así es como lo celebro y lo comparto con aquellos que merecen esto, por eso me alegro. Tiempo, 3, 2, 1. Pasa, quite un aplauso.